Yes. R2 to fire. Move the right joystick to aim. Left stick to move. Square to switch weapons. L1 for speed boost. X for jump thrusters. Information sequence complete. Launch begins. Hola, ¿qué tal? Aquí me pilláis en medio de combate. Estamos en la Paris Game Week probando Battlezone, el nuevo remake para PlayStation VR, que nos ha dejado con un muy buen sabor de boca. Será uno de los títulos que acompañará el lanzamiento de PlayStation VR y además posteriormente también saldrá para Oculus Rift. El acabado artístico del juego está bastante conseguido, visualmente, estéticamente queda muy bien, utilizando unos polígonos, digamos, simples, crea esa sensación retrofuturista, dando un aspecto al más puro estilo Tron o Matrix, películas en las que el juego está claramente influenciado, según nos comentan sus creadores. Y bueno, aquí me veis aquí jugando un poco. El manejo es muy bueno, se utiliza el mando de PlayStation 4 y nada, con los sticks que nos movemos, con el izquierdo avanzas, retrocedes, haces los strafes y con el derecho hacemos los giros. Ya os digo, se apunta bastante bien, se utiliza la cabeza, pero si me ven no se hacen grandes giros. Sí que es cierto que luego aparecen unos, ahí los estáis viendo, esos bichos mecánicos voladores que disparamos con la ametralladora. Sí que tienes que elevar un poco más la cabeza, pero bueno, el juego fluye muy bien, los 60 frames los consiguen yo creo que de sobra. Y a quien le gusten los juegos de cabina se van a encontrar con una propuesta bastante arcade y casual, pero que promete buenas horas de diversión multiplayer. Las explosiones, como podéis ver, están muy chulas, saltan trozos de polígono, ni siquiera son piezas. Estamos en un entorno de realidad virtual, es lo que persigue el juego. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego, amigos.